Continuamos con más del programa y ahora tenemos el placer de tener por acá en el set a nuestro estimado psicoterapeuta, el licenciado Dervin Guevara, con el cual vamos a platicar acerca de la depresión infantil, una situación que para muchos creen que no existe, pero lamentablemente esto agobia y crea situaciones difíciles en muchos niños y niñas por diferentes aspectos, desde el entorno hasta la parte familiar. Estimado Dervin, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación y la oportunidad que se me da de siempre en este espacio poder hablar sobre salud mental infantil, ¿verdad? Y en este caso pues vamos a hablar sobre la depresión infantil. La depresión infantil se puede describir como un estado característico de tristeza permanente por más de 3 meses y cuyos síntomas principales se manifiestan a nivel conductual, en el estado anímico y en algunos casos pues somáticos, pues hablando físicamente. Entonces, vamos a compartir algunos de los síntomas característicos para que los padres de familia estén pendientes, incluso los maestros en los centros educativos, los síntomas característicos de la depresión infantil. Entonces, en primer lugar podemos hablar que la irritabilidad es una de las características principales de la depresión infantil. Es decir, hablamos de que el niño se irrita, se molesta con mucha facilidad o por todo. O cualquier cosa. Y el grado de irritabilidad o enojo no está proporcional a la situación del momento. Sí. ¿Verdad? Entonces es una señal de alerta. Otra señal de alerta o síntoma es descontrol en los ritmos del sueño. Hay niños que empiezan a dormir más de lo normal o están padeciendo de insomnio, ¿sí? Lo normal es que los niños puedan dormir de 8 como mínimo a 10, incluso hasta 12 horas. Se espera que los adolescentes puedan dormir hasta 12 horas. Entonces, cuando vemos alteraciones en el ritmo del sueño, pues hay un estado que se puede relacionar a la depresión infantil. Otro síntoma característico es la pérdida del apetito. Okay. Ya, de por sí hay niños que son, decimos nosotros nicaragüenses, melindrosos, pocos para comer, pero estamos hablando que cuando un niño normalmente come sus 3 tiempos y una porción de acuerdo a su peso y a su estatura y a su edad, pero de pronto empieza a perder el apetito, a no disfrutar los alimentos. Y entonces hay padres de familias que esto lo asocian a parásitos, a una condición física, alguna enfermedad o efecto de algún medicamento, pero a veces puede estar relacionado a la depresión infantil. Otro síntoma característico es la displacencia. ¿A qué nos referimos con displacencia? Displacencia nos referimos a cuando los niños y las niñas pierden placer por hacer las cosas que antes disfrutaban. Sí. ¿Qué es lo que realmente un niño y una niña debe hacer? Jugar, saltar, brincar, jugar pelota. Y aunque ahora pues eso está en discusión, porque ahora la mayoría de los niños pasan más tiempo sentados frente a una pantalla, a un dispositivo. Y que llega a crear depresión también en su momento. Sí, que en su momento. Pero lo normal es que los niños estén brincando, estén jugando, estén saltando. Incluso yo le digo a los padres de familia en las consultas que cuando un niño no hace eso, entonces sí es un signo de alerta. Porque hay padres que me dicen, mire, ¿qué tendrá mi niño? ¿Qué tendrá mi hijo? ¿Solo quiere estar jugando? ¿Solo quiere estar brincando, saltando? Pues eso es lo normal. Eso es lo que se debe esperar de todos los niños, porque esa es la etapa. Y eso le ayuda a su crecimiento, al desarrollo principalmente de su cerebro. Y otra señal de alerta o síntoma es empieza a presentar problemas de rendimiento académico, problemas escolares, asociados principalmente a la falta de atención. La falta de atención pues afecta principalmente el PEA, que es el proceso de enseñanza y aprendizaje, y entonces un niño que ha mantenido un rendimiento académico promedio en los años anteriores y empieza a presentar problemas, entonces puede ser un signo de alerta. En oye, me encanta lo que estás mencionando, porque aquí hay varias tabúes que estás rompiendo inmediatamente. A todo padre de familia que cree y piensa que su hijo no sufre de depresión o que no puede tener problemas, lo siento mucho, eso quedó hace 1000 años. Todo niño o niña también tiene sus problemas, sus situaciones, sus vicisitudes y su cotidianidad que hace que él se sienta bien, feliz, alegre o triste. Y esas situaciones te llevan a una depresión. Sí. Vos decías algo muy importante. El hecho de que muchas veces queremos asociarlo a aspectos de salud. O sea, que es que no come porque algo debe tenerte enfermo, vamos a hacer un examen. Lo que pasa es que está muy cansado porque viene del colegio y tantas tareas. Sí. Oye, lo asocian tanto a no querer quitarse la venda de los ojos. ¿Cómo se le puede ayudar a estos niños? Pero antes de ello, esto tiene una consecuencia. Esto es producto de algo. ¿Qué hace que un niño sufra depresión?
Ok, muy buena pregunta. Quisiera, como estabas mencionando, quisiera decir que la depresión es un mito, pero lamentablemente no es un mito, es una realidad que los psicólogos que trabajamos, nos especializamos en la niñez, son casos que vemos día a día. Imagínate que antinatural es, por ejemplo, escuchar a un niño de 8 o 9 años llegar a la conclusión que morirse sería mejor que estar viviendo. O sea, eso es absurdo, ¿eh? Pero lamentablemente eso ocurre. Tengo pacientes, he tenido casos de niños y niñas adolescentes que a los 11, 12, 13 años ya han ideado el suicidio, ya han rumiado el pensamiento del suicidio, de huir de casa, por ejemplo, o la autolaceración, o las conductas suicidas, las conductas temerarias. Entonces, preguntaba, ¿qué puede causar la depresión en los niños? Bueno, principalmente el entorno familiar. Es decir, las familias disfuncionales, los niños y niñas que están expuestos al abuso, al maltrato, los sobrevivientes de abuso sexual que no han recibido ayuda terapéutica o no han recibido el apoyo familiar en estos casos, el abandono, la separación de los padres. O sea, hay tantos factores que se pueden conjugar, pero la mayoría de ellos, en su gran mayoría, las causas de la depresión infantil surge del entorno familiar, del seno familiar. Hay variables que están relacionados a factores como, por ejemplo, el bullying, alguna precondición genética, o entre otras, pero principalmente los terapeutas siempre hacemos un abordaje desde la familia, porque ahí normalmente es donde surgen las causas y donde, por supuesto, ahí estarían las soluciones para la depresión infantil. Causa y receta. Okay. O mejor dicho, el remedio. Las dos están dentro del mismo núcleo, la familia. Okay. O sea, entonces, el primer paso sería desmitificar la depresión. Es decir, aceptar que existe. Que existe y que posiblemente mi hijo o mi hija la esté sufriendo. Okay. O sea, si los padres de familias que están viendo el programa, si han identificado estos síntomas o algunos de estos síntomas en sus niños, entonces, primero, desmitificar la depresión, es decir, probablemente mi hijo esté sufriendo depresión. Segundo, hay que observar el estado anímico y el estado comportamental del niño o la niña y presumir que hay un estado depresivo y buscar ayuda profesional. El profesional de la psicología le va a orientar al padre de familia cuáles son los factores o las variables que están causando la depresión y le va a dar las pautas para que pueda hacer modificaciones y así poder ayudar al niño a que sobrepase esta etapa. Por ejemplo, si una de las causas que los padres gritan y pelean mucho como pareja frente al hijo, un ejemplo, o frente a la hija, entonces lógicamente que la recomendación va a ser ahí trabajar en la pareja para que esta conducta no la esté haciendo frente a los hijos y esto no esté causando la depresión en los niños, porque generalmente los niños creen que están peleando por culpa de ellos y asumen la culpa de lo que no lo tienen. Estimado Erwin, ¿cómo te pueden contactar nuestros amigos televidentes si quieren una asesoría o una terapia con vos? Ok, perfecto. Mi número es 86-92-6985 y estoy atendiendo en Casa Emilia, ubicado de la Rotonda de la Virgen, una cuadra abajo y 20 varas al sur, Casa Emilia, ahí pueden contactarme, también previa cita. ¿Sí? ¿En redes sociales? Como Dermín Guevara y Consultoría Elín. Ok, muchísimas gracias, Dermín. Gracias, muy siempre para gracias por acompañarnos y hablar de estos temas muy importantes para la sociedad y la población y el poder aplicar y llevarlos a cabo para evitar situaciones más difíciles a un futuro. Nos vamos a una pausa y venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12@canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, @Canal12Nic. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.